Ha llegado la hora. Julián Jennison, de Canódromo Abandonado, que has aceptado el desafío de la tonsura. ¿Seremos capaces de combinar la teología y el humor? ¿Dónde acaba el chiste y comienza el pelo? Vale, bueno, vamos a hablar de los límites del pelo entonces. Porque siempre se habla de los límites del humor y no tengo nada que decir. Evidentemente. Los límites del pelo sí, mucho mejor. El ser humano es el único animal que ríe y cuyo pelo crece indefinidamente. Puedes cortarle el pelo a un perro en verano, pero es solo una cuestión de comodidad, su pelo no va a crecer eternamente. En el caso del ser humano, yo no sé si crece indefinidamente, pero igual sí. ¿Eh? Y esto ya, bueno. Es la cuestión de los límites, de cómo mantenemos a raya esa especie de vitalidad repulsiva de pelo que ya no depende de nosotros. Es decir, tú tienes tu cuerpo, más o menos invariable, con unas formas que no van a cambiar mucho. Y el pelo, se descontrola, va a su bola. Entonces, ¿qué hacemos con el pelo? Es toda una cuestión teológica, lo vamos a ver. Qué asco de retórica, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pues ya quedó dicho. ¿Dónde pones el límite del pelo? ¿Dónde empiezas a cortar? Porque el pelo tiene esta dualidad de estar muy vivo, más vivo que el cuerpo, pero también de estar un poco muerto. Está esto que se dice en los anuncios de champú de tienes el pelo sin vida. El nuevo champú estilo es tan suave, pero además te da algo. Estilo, cuerpo, vida. Aporta cada día en profundidad vitaminas esenciales para tu cabello. Vitamina PP para la vitalidad. Nunca dirías una solución del tipo. Tienes la nariz sin vida, échate esta pomada en la nariz. El pelo tiene este estatus raro que no está ni vivo ni muerto, se dice que el pelo sigue creciendo después de muerto, no es verdad, pero bueno, siempre se asocia el pelo con la pervivencia. Más allá de la tumba. En las pelis de terror hay mucho pelo, en las japonesas, por decir algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo ponemos coto al pelo? El pelo que no deja de crecer es una cuestión ética también. Hablábamos de San Pablo, que lo convierte en una cuestión teológica, porque hace una analogía con él, dice. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, esto es raro porque se supone que son lo mismo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Es deshonroso para un hombre dejarse crecer el pelo. Para una mujer, en cambio, no. La mujer se tiene que dejar el pelo largo. O se rapa o se deja el pelo largo, porque no puede orar ni profetizar con el pelo corto. Entonces el hombre tiene que tener el pelo corto, la mujer largo. Y ya estás dándole un valor de decisión ética y teológica a tus folículos y a tu queratina, ni más ni menos. A este descontrol de puto pelo, que va a su bola. Entonces claro, esto nos hace plantearnos la cuestión de por qué Cristo tiene el pelo largo. Como en el Monte Calvario. Esto me trae malos recuerdos. ¿Unos rizos difíciles de olvidar? No, bueno, seguía pensando en el pelo de Cristo. No muchas religiones consagran el símbolo de su persecución y condena. En lo que tiene de su versión de lo trágico, asumir la cruz como emblema, hay comedia. Y luego, el barro. Hay una relación entre escatología, muerte y calvicie. Sí. Lo que queda de nosotros cuando morimos es la porquería, el cadáver, el pelo, las uñas. Y al mismo tiempo es lo que sobrevive. O sea, ¿qué es mejor, qué es peor? No lo sé. En Corintios, se dice que la idea de que Cristo es Dios crucificado es una locura para los paganos. En sus migajas filosóficas, Kierkegaard admite que la idea de Cristo es una locura, y partiendo de ahí, dice, bueno, pues vamos a demostrarla. Entonces, el mensaje de Dios... Bajando a la tierra, vistiendo, ropas de sirviente, para ser crucificado, es una locura. Claro. Una ilusión acústica. Algo que tú crees que, se te ha ocurrido a ti, pero te viene de rebote. No se te puede ocurrir porque es tan loco que es imposible. Solo puede haberte venido de fuera algo paranormal, entonces es verdad. Así que esta forma de hacer, la vía de romper todos los límites... Tomar un concepto y convertirlo en el contrario. Esto es mentira, por tanto esto es cierto. Esto es una locura, luego tiene que ser verdad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en ese mismo libro menciona también el argumento de la calvicie. Es otra forma de la paradoja del montón de arena.
cuando dejan de ser solo unos granos para convertirse en un montículo? Lo mismo ocurre con el pelo. ¿Y cómo resuelve esta paradoja? Para de contar. Detente y date una vuelta y luego vuelves a contar. Con la calvicie pasa eso. Me estoy quedando calvo, no sé, he perdido un pelo hoy, ayer tres en la almohada, anteayer en la bañera había un montón. Bueno, voy a salir. Pero, ¿cómo sales? ¿Cómo sales de la vida? Puedes salir, y cuando vuelvas ya verás. Sí, me he quedado calvo. Entonces el problema es cómo sabes si te estás quedando calvo, si no es desde el más allá. Siendo así, creo que es insondable. Y por eso, estamos aquí. No. Bueno, solo una pequeña anécdota en un tono más distendido, ¿no? Tiene que ver con Santa Inés de Roma. Era, bueno, pionera del cristianismo, entonces querían que dejara de ser cristiana, ¿no? Normalmente. Entonces lo que hicieron fue llevarle un prostíbulo para profanarla y, bueno, si te gusta la castidad, pues te jodes, ¿no? Y te hacen putadas sexuales. Entonces lo guay es que a ella le creció el pelo y el pelo la protegía de, o sea, los tíos iban a, te toco, ¿no? Y el pelo la protegía con un escudo, una armadura de pelo, ¿no? O sea, que el pelo tiene, esto que decíamos antes de que el pelo es un poco independiente del ser humano, pues también tiene su punto bueno, ¿no? Milagro, ¿no? Es infamia, milagro, bueno, es ambiguo. Un último consejo, que te cuides, Carlos, de las personas que tienen las manos manchadas de calvicie. ¿Condena Cristo la comedia o simplemente no tiene sentido del humor? Yo siento que sentido del humor no le faltaba. Realmente, la coña sería que Dios se hubiese reencarnado en Cristo pero no lo supiera. Sería como un hombre real, un hombre como todos. Cristo no es Dios disfrazado de hombre, sino Dios hecho hombre, igual que tu padre no es un joven disfrazado de viejo, sino un hombre que se ha hecho viejo. Cuando muere, Cristo o tu padre, muere para siempre, es decir, para nada. ¿Algo que decir de los apócrifos? Sí, bueno, que antes de ser un hombre hecho y derecho, Cristo fue un niño. Esto no se sabe mucho, porque no está en las escrituras canónicas. Pero tenía los poderes de un dios solo que con la mentalidad de un niño. Un pequeño dictador. Entonces, utilizaba los poderes para putear a otros niños que no querían jugar conmigo en clase. Los profesores iban a quejarse a mis padres por hacer estas putadas en clase. No, recuerdo una vez que le puse una chincheta en la silla al profesor, ¿no? Porque yo era un niño, entonces los niños creen que como que si se le clava una chincheta en el culo, como que la mierda está en la nalga, entonces y se va a cagar, ¿no? El profesor. Y no, se tomó muy mal y me quisieron cambiar de escuela y convertí al profesor en un árbol. ¿Qué te parece esto? Julián Jennison es un nombre de mentira. Buenísimo. Yo, así que, soy Cristo. Sí. Lo había olvidado. Yo estoy igual de sorprendido. Joder. Pero a mí no me interesa esto. ¿Ya se me ha pasado? El arroz mesiánico. No puedo. Lo siento. ¿Vale? Insisto. ¡No limitángale! Vamos arriba. Me he excedido. Discúlpame, si necesitas algo. Sí. Quiero un ticket para el fin del mundo. Mira lo que vamos a hacer. Aquí tienes tu ticket del fin del mundo. La tonsura de un hombre es el tesoro de otro.